After the murder, police officers spent time with Alex, the only eyewitness. They used dolls as a way of representing the young boy, his mother, and the killer. He was a young man. Oh, okay. What colour shirt was the man wearing, Alex? White. White? And was it a T-shirt like your daddy wears? Or did it have buttons and a collar? Buttons. Breast cysts, uterine cancer, Hodgkin's disease, immune deficiencies, asthma, chronic nosebleeds. A million things could have caused those problems. Poor diet, bad genes, irresponsible lifestyle. Our offer is final and more than fair. I told Rob I wanted to keep the baby. Whatever the results show. I'm doing the right thing, aren't I? Having this test. That's something you have to decide for yourself, Claire. But I do know, if it was me that had been attacked, I'd want to know who the father is. Bueno, ¿qué? ¿Tienes el dinero? Primero, repasar plan. Quiero estar seguro de qué vas a hacer. Pues es lo que hemos quedado, ¿no? Ya. Paso por paso. Joder. Bueno, pues subo, entro a la habitación y... ¿Cuál habitación? La 600... 601. Esa, 601. Pues eso, entro, cojo todo lo que vea y salgo. Fin. ¿Qué cogéis? Todo, ¿no? ¿Cómo todo? Pues todo, todo, el dinero, las joyas... ¿No hay joyas? ¿Qué coges? No sé, la ropa. Hay una cosa muy importante. Lo más importante. ¿La cartera? No. ¿El móvil? No. Pues no sé, chica. Quiero presentar denuncia. No había motivo para esto. Violencia gratuita y tengo mis derechos. Como quiera. En violencia es usted el experto. Te ha hecho matar su profesión. Y cuantos más, mejor. Es una niña. Es una santa. Oh, si tú supieras. Bueno, salvo cuando tiene gasecitos. Pobrecita. Eso la pone... Porque es estreñida. Es estreñida como yo. Bueno, como toda mi familia. Mi hermana también. Le di el gen del tránsito lento. Pobre santa. Thank you.